Hola, ¿qué tal amigos de paolarojas.com.mx? Nos encontramos en Irlanda. Venimos a la 72ª reunión de la IATA. Hay mucha información de la industria aérea. A continuación les presento lo siguiente. Datos publicados por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional señalan que la demanda al mes de abril de pasajeros habría crecido 4.6% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Este es el peor dato observado desde enero del 2015. El impacto negativo se debe en buena medida al ataque terrorista en el aeropuerto de Bruselas, lo cual provocó la caída de tráfico durante el mes referido, frente al 5% que estimaba la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Por regiones, Asia-Pacífico habría crecido en tráfico 6.4% interanual. En Europa, la demanda de pasajeros creció solo 1.8%. En Oriente Medio, las aerolíneas registraron un incremento de la demanda del 12.7% de manera interanual. En Norteamérica, el tráfico de pasajeros creció un 1.1% interanual, el más bajo de todas las regiones. Para Latinoamérica, las aerolíneas vieron una subida interanual del 3.1%. En África, el tráfico internacional de pasajeros habría crecido 9.9%. Amigos de paolarojas.com.mx, hasta aquí con la información. Más adelante, a lo largo de esta semana, les tendremos mucha información.